acá. Tururún. Eso es como de la Pantera Rosa, ¿va, Carrillo? Ajá, así de estar investigando. Espérate, sí, es medio obsesivo. Ya, para que te veas galancita. Gracias. Es que mira, es que luego, no, te voy a decir. Es que Julito se obsesiona siempre en ponerme el doblez chueco. Entonces, ahí, y me... ahora sí, mira. Ahora sí, ya, es que Julio... Julio no coopera conmigo. Tengo que cuidarte, te lo juro, hijo, por Dios. Imagen, ahí está, sabes, mira. ¿No? Ahí está, qué diferencia. Muy bien. Oigan, la vida que comparten algunos famosos en las redes sociales nos la cuenta, como siempre, Lalito Carrillo en Estoqueando. Mijo, ya te extrañaba. Saludémonos bonito. Porque tú eres un buen aportador para esto del chisme. Tú échamela. Y latitos, mira. Y vamos a soltar. Yo sí ando de repente activo en redes sociales. Eso yo lo sé. Tú eres muy instagramero. Y tú le echas muchas ganas a esto, entonces... ¿De quién vamos a hablar bien? E Isa González, vamos a comenzar. Que le mandamos besos y abrazos siempre. Mira, qué cuerpazo tiene. Tal cual como tu mujer, ella se la vive en el gimnasio. Y como siempre, criticada por muchos, que si Isa y que si apenas hizo. Es una mujer exitosa que se preguntó, ¿la voy a hacer o no? No me importa. Se arriesgó, se lanzó y la está armando bien bonito allá. Ahora, ¿cómo mantiene el cuerpo? Vamos a verlo y ahorita le cuento un chisme. A ver, Isa González. Ven nada más. Isa. ¡Ándele! Ya hacer esto, ya sin eso manos. Es para hacer pompa, ¿no? Para hacer abdomen y pompa. Entonces, ya trabajar esa parte sin el apoyo de las manos, ya es un nivel ya tipo máster. O sea, sí hay que tener mucho control del abdomen, de la fuerza, y de buena la pompa, postura. ¿Eh? Buena pompa, tiene buena, buena pomperri. Ahora, bien decías, criticada por muchos en las redes sociales. ¿Cómo, cómo? Ándale, pero con la pesa y ya le vas con haciendo. Acá, con acá. Pélvico, apretar, pélvico, el apretar, rollo. Exactamente. ¿No? Ahora, criticada por muchos. La criticaron porque decían, no, es que esta vieja payasa, porque ya nada más escribe en inglés, entonces se está olvidando del idioma español. ¡Oh, sí, allá vive! Espérate, pero ya más inteligente. Les dijo, a ver, chicos, evidentemente sí escribo en inglés porque vivo en Estados Unidos, es un idioma global, y para cualquiera que me quiera criticar, en la parte de abajo dice traducir. Entonces lo pueden leer en cualquier idioma que quieran. Bravo. Muy inteligente, Isa, muy bien, se la supo muy bajar. Muy bien, ¿no? Está metida en conquistar el mercado anglo. Tiene que escribir en inglés, ¿para qué la friegan? ¿Para qué la joden? Déjenla en paz, déjenla triunfar y sintámonos orgullosos que una mexicana más está triunfando fuera de nuestras Oye, fronteras. Oye, ahorita acaba, acaba de estrenar video con Justin Timberlake y se ve increíble. Ahora, ¿por qué no le dicen, a ver, Justin, porque se está Isa contigo, ¿por qué no haces la traducción en español? En español, no, déjenla no, en paz. Vámonos déjenla de en paz Isa, a Isa, exitosísima, guapísima, vámonos con Aislinn Derbez. Aislinn Derbez, pues mijo, ya hay que ir preparando eso del regalito porque ya en menos de un mes dicen que nace Qué el padre. Bebé o la bebé, no sabemos aún el sexo, ajá, pero vamos a ver esta bella imagen. Ella ahorita está relajada, disfrutando del embarazo. Qué bonita se ve. 14 kilos ha subido hasta el momento, los Bien. Cuales los va a bajar en cuanto la tenga. Según. Eso no ha sido problema para ella, está haciendo yoga, está haciendo ejercicio, se cuida. El hecho, ella lo que comparte es que dice que el hecho de estar embarazada no es que no puedas hacer ejercicio, no cuidarte, claro, que es solamente un estado en el que vas a tener un bebé. Y están con el mismo coach de Omar Chaparro. Exactamente, Alessandra. De Alessandra, de Eugenio y de Ockman también, de Mauricio. Exactamente. Ockman. Están todos a ahí toda en Los la Ángeles, familia, juntos, echándose ánimo con Exacto. todos. Ella ya se fue, ya sabes, a Los Ángeles para tener a la bebé o el bebé ahí, no han querido decir el sexo. Uh-huh. Aunque Eugenio Derbez en una entrevista dejó entrever que podría ser niña, como que se le escapó. Ellos pero dos, bueno, ellos de los dos nervios. Sí saben, pero no lo dicho. Quieren dar a conocer ah, hasta bien. Que nazca ah, él o la bebé. Perfecto. Está increíble. Ahora, Aislinn Derbez, pues tiene que seguir al papá, ¿no? Ah, obvio. El papá, obvio. Y el papá nos comparte siempre momentos divertidos. En esta sí. ocasión, pues los primeros pasos de Fiona. ¿Quién es Fiona? Pues la perra. Vamos a ver. A ver, Fiona. Mira, nada más en la nieve. Ah, la vi. Esta es la primera sí. vez de Fiona en la nieve. Le acabamos de comprar sus botas. Para que no se le congelen sus patitas. ¡Ven, Fiona! ¡Fiona, ven! ¡Ven! ¡Ay, ay, 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 ay! Parece que va marchando. Parece un perro bailarín. ¿Cómo ves, Aitana? ¿Cómo camina Fiona? ¿Bailarina? ¡Ay, Fiona! ¡Córrele, Fiona, ven! ¡Fiona!
Mira, es bien inteligente, lo logrará. Métanse al YouTube, al Facebook, sí, a seguir a Eugenio para ver lo demás, si lo logró o no lo logró. Pero está increíble, ¿no? Está padrísimo. ¿Y sabes qué me gusta de toda esa familia? Que de repente se están grabando cada uno en diferentes momentos y entonces uno te obliga a que te vayas a las redes del otro para que el otro se vaya a las redes del otro y veas cómo está cada una de las diferentes historias contadas desde un punto de vista diferente. Esa familia es instagramera y todos tienen su versión. Y acaban de subir uno bien divertido de ellos patinando. Se fueron a una pista de patinaje de los 80s. Alessandra por poco y da el ranazo, pero está divertido, está bueno, ¿eh? Ahora, Eugenio Derbez sigue a Thalía. Thalía, ya ves que acaba de cualquiera estar. Cualquiera puede seguir a Thalía. Oye, está guapísima. Vamos a ver esta imagen porque Thalía acaba de estar en México celebrando a la abuela, doña Eva, los 100 años. Y la criticaban porque decían, no, es que se fue rápido, nada más vino a figurar. Thalía decía que tenía un evento familiar al cual no podía faltar de su hija Sabrina. Oye, ¿y era si cierto? No, ¿qué? ¿Cuál llegó, es su problema? Pues ya llegó, ya. Se complica la gente por... Ay, pero mira, Dios, ya enseñó el videito donde Sabrina canta en un coro y lo hace bastante bien. Vamos a ver a Sabrina. ¿Qué, Thalía? ¿Qué? Ya no estás en México. ¡Ay, déjala vivir! Mira, dice que si no lo roba, lo hereda o lo hurta. ¿Cómo claro, se dice? La niña si es bien talentosa. A cada rato, Thalía... Sí, sí, sí. A cada rato, Thalía, junto con Sabrina y Mateo, se ponen a hacer figuritas, son re buenos para las manualidades. La niña tiene mucha inventiva, tiene un canal de YouTube. Es bloguera, está increíble. Ahora, Thalía sigue a Luis Fonsi y Luis Fonsi también es otro orgullo para todos los latinos. Échame la culpa. Vean este cartel nada más. Va a estar en la 16ª entrega de los premios Grammy. Wow. Luis Fonsi compartiendo con Lady Gaga, con Bruno Mars, con todo el cartel que vemos ahí. Increíble. Qué bueno, a un latino despacito más triunfando ahí después del Despacito y ahora con Échame la Culpa. Un trancazazo también la rola. Y trancazazo que vamos a tener nosotros porque, mijo, mañana aquí en Sale el Sol, Luis Fonsi en vivo con nosotros. ¡Ándale! ¡Bien! ¡Ah, no, nos tiene que hablar de ese Grammy! Yo no quería decir nada, pero ya nos la aventaron. Pues ya, Luis Fonsi, ya que te va, oye. Oye, y vamos a regalar, mira, ¿tú regalas esta? Va. Yo regalo de las de acá, vamos a dar dos paquetitos. ¿Se las puedo regalar a mi hijo? Sí, a mí se las regalamos, claro que sí. Me encantan los Transformers. ¿Qué tienen que hacer? Ahora, vamos a hacer paquete para niños, paquete para adultos. Okay. Paquete para adultos, hashtag quiero peliculón 1 y paquete para niños, hashtag quiero peliculón 2. Perfecto. Entonces, así se llevan, siguen al programa, nos siguen en las redes sociales, @carles22, se llevan sus películas, ya saben. Paquete para adultos, hashtag quiero peliculón 1. Correcto. Para niños, hashtag quiero peliculón 2. Ya está puesto esto, señores, ya lo saben, entren a redes sociales. Gracias, Lalo Carrillo, amigo, como siempre. Un placer estar contigo.